Bueno, pues en la sección de Sentando Cátedra de esta semana nos vamos de congreso, pero de congreso de nivel, ¿eh? A partir de mañana empieza el séptimo congreso de microbiología, lo diré bien, de microbiología industrial y biotecnología microbiana. ¿Y quién mejor para anticiparnos precisamente lo que a partir de mañana se va a debatir aquí en Cádiz y lo que vamos a saber, que es su presidente? Buenos días, profesor Cantoral. Buenos días. Y felicidades por la apuesta por Cádiz y por este, bueno, es un congreso nacional, que me atrevería a decir nacional barra internacional, ¿no? Sí, prácticamente sí. Bueno, en primer lugar quiero agradeceros a la televisión que me di la oportunidad de hablar de este congreso. Uh-huh. Pienso que es un evento muy interesante para Cádiz, puesto que, como has dicho muy bien, es un congreso nacional que va a tener varios participantes de nuestros países hermanos de Iberoamérica. Uh-huh. Es la primera vez que, curiosamente, en este congreso viene gente de Iberoamérica, científicos de alto nivel, y bueno, casi que lo hemos internacionalizado. Exacto. Bueno, ya tenía una dimensión siendo el congreso nacional. Sí, el congreso nacional surge de la SEM, que es la Sociedad Española de Microbiología. Sí. La Sociedad Española de Microbiología tiene cada dos años sus congresos, digamos, de todas las facetas, de todas las líneas, de todos los sectores. Que son muchos. Que son muchos. En este momento puede tener, creo que unos 8, de 8 a 10. Uh-huh. Y después, cada dos años, como es este caso, cada parte tiene su congreso particular. Uh-huh. Entonces, en este caso, ese congreso de microbiología industrial. Uh-huh. Entonces, bueno, pues nos ha tocado aquí organizarlo en Cádiz, lo hemos organizado con mucho interés. Y yo creo que, bueno, que va a ser muy importante para la Universidad de Cádiz, puesto que la Universidad de Cádiz de alguna manera soporta todo esto, y bueno, también para la ciudad de Cádiz. Creo, uh-huh, que es un evento muy bonito, que vamos a dar a conocer la provincia, vamos a dar a conocer las bodegas. Uh-huh. Quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, el Consejo Regulador. Vamos a hacer mañana por la tarde una cata allí con César, sí, Saldaña, sí, que es el presidente del Consejo Regulador. Y después vamos a ver visitas a bodegas y, bueno, de alguna manera queremos que Cádiz en estos tres días sea un escaparate en el que puedan mirarse, pues, muchos investigadores de España y del extranjero. La verdad que resulta, viendo el panorama, atractivo, no sé si solo para los especialistas o para el público en general. Tienen tiempo para todo, ¿eh? Sí, tenemos tiempo para todo. Y es muy poco tiempo porque Cádiz está un poquito alejado de todo. Uh-huh. Entonces, bueno, pretendemos hacerlo en dos días, tres días. Pero aún así está todo, si has visto el programa, sí, hablamos, sí, después si quieres, el programa está todo muy, muy concentrado, uh-huh, y casi todo al milímetro. Vamos a tener tiempo, por supuesto, uh-huh, de las conferencias. Aprovecho para decir que van a estar abiertas, son en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Letras, sí. Lo vamos a dejar abierto porque yo quiero que todos los profesores de la UCA que quieran ir, puedan ir. También lo tenemos abierto para los alumnos, uh-huh, especialmente hay alumnos que van a tener mucho interés, los alumnos de biotecnología, los alumnos de enología, los alumnos de ciencias en general. Uh-huh. Y después, bueno, yo pienso que la biotecnología suscita mucho interés, sí, sí, mucho debate también, ¿no? Entonces, bueno, es un escaparate y yo pretendo que no sea un típico congreso cerrado, uh-huh, para que los 100 más o menos congresistas que tenemos en este momento sea para ellos, sino que pueda ir todo el mundo de manera que toda la gente de Cádiz que quiera ir sea bienvenida. Uh-huh. También aviso que es un congreso muy específico y que los conferenciantes son gente muy experta. Sí, sí. Entonces, bueno, pero bueno, yo creo que todo el que tenga un mínimo de interés, especialmente hemos hecho un pequeño diseño, sí, y lo hemos lanzado ya, bueno, ya hicimos hasta la felicitación de Navidad pasada, ¿no? Entonces, bueno, las dos conferencias, tanto la de inicio, que será mañana, y la de clausura, que será el viernes. Ahora iremos con Vía Poligín. Sí, porque son gente realmente de ámbito totalmente internacional. De gran nivel. Mm. Bueno, esto antes de descender al detalle de lo que estamos hablando de las conferencias, en concreto estas dos de gran nivel, lo que sí es verdad que este congreso nacional barra internacional sitúa también a la Universidad de Cádiz en el mapa nacional y mundial, ¿no? Claro que sí. La Universidad de Cádiz, yo lo voy a decir mañana, lo adelanto en el discurso, es una universidad joven, porque realmente tiene unos 35 años, creo, para ahí un poquito, uh-huh, más, da igual. Pero realmente tiene sus arraigos, pues, muchísimo antes, con la, claro, expedición de Malaspina, que, uh-huh, curiosamente nace aquí en Cádiz. Y bueno, todo el sector enológico, ni qué decir, tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces es una universidad joven, pero yo digo que sobradamente preparada. Uh-huh. Es una universidad muy dinámica, tiene un equipo, un rectorado muy dinámico, tiene tanto todas las facultades de ciencias, tenemos un nivel, y bueno, pues realmente yo creo que la Universidad de Cádiz está en este momento muy orgullosa y podemos decir que estamos a un nivel internacional de alto nivel. Y en microbiología y en biotecnología tenemos mucho que decir, ¿no? Tenemos mucho que decir.
La microbiología, bueno, aparte de la microbiología médica, que sí, siempre ha existido con la Facultad de Medicina, pero yo llevo aquí exactamente unos 25 años, se empezó con una asignatura en química, y en este momento estamos pues como en 6 o 7 licenciaturas, grados. Se le va a preguntar, exactamente cuando hablamos de microbiología o de biotecnología, ¿A qué ramas del conocimiento de la académicamente nos referimos? Bueno, hay que tener presente que la microbiología está en nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Sí, bueno. Y esto es algo que le digo a los alumnos, y ahora que tengo la oportunidad de decírselo a la sociedad, se lo digo, ¿no? Desde que nos levantamos, desde que nos duchamos, antes os oía si ducharse por la mañana, por la tarde. Bueno, pues eso es importante. Desayunamos, ¿quién no desayuna un yogur? Es un producto biotecnológico. Uh-huh. Todo lo que es la salud lo dejamos aparte, ¿no? Después hablamos del vino. Ayer le decía a los compañeros del curso de arte, que hay varios sacerdotes, les decía, si es que tenéis biotecnología hasta en la misa, aunque no lo querráis entender, el vino lo hacen las levaduras. Eso es biotecnología. Uh-huh. Además, posiblemente sea una de las biotecnologías más antiguas, ¿no? Entonces, bueno, pues la microbiología, insisto, aparte de la médica, que siempre ha estado con un gran equipo de profesionales en la Facultad de Medicina y en los hospitales, los dos hospitales que tenemos universitarios, pues en lo que es en el polígono docente de Puerto Real, uh-huh, nace en químicas y bueno, pues ha dado lugar, ha intervenido muy directamente en los nuevos grados como es enología, claro, como es ingeniería química, por supuesto biotecnología, yo me siento muy orgulloso de haberla apoyado y haber luchado mucho, uh-huh, la microbiología tiene ahí porque junto con la genética y junto con la bioquímica y por supuesto todas las ciencias de la ingeniería uh-huh química y de la bioinformática están ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos también en ciencias del mar, estamos también en ciencias ambientales. Exacto. Entonces, yo creo que la microbiología no se puede apartar de todo lo que es ciencia. Uh-huh. Ha sido como los microorganismos, aparte de todo lo que saben hacer, y todas las enfermedades que nos causan, por supuesto, pero sobre todo han sido un modelo de vida biológica. La vida biológica, casi todos los sistemas biológicos se han enseñado, se han aprendido, hemos aprendido de los microorganismos, porque son organismos muy uh-huh fáciles de manipular, muy fáciles de crecer. Entonces, bueno, digamos que de alguna manera, casi me atrevería a decir que es una ciencia casi que más que totalmente horizontal, que prácticamente abarca o transversal, está en muchas ciencias, en muchas y en continua evolución, ¿no? Y continua evolución. Bueno, yo recuerdo cuando estudiaba biológicas, bueno, me decían cosas que ahora estoy viendo qué es lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Yo casi que no me atrevería a decir cuál es el futuro de la microbiología en el siglo XXI. ¿Y tanto? Puedo dar algunos pinceles, algunas pinceladas, pero realmente es muy difícil. Uh-huh. Por poner un ejemplo que llama mucho la atención, lo que se llama la exobiología. Todo el mundo hemos oído hablar de los marcianos. ¿Hay vida en Marte? Bueno, pues yo creo que no va a haber vida inteligente como nosotros la queremos. ¿Pero ha habido microorganismos o los hay o los puede haber? Claro. Pues es probable que sí. Tenemos un grupo de exobiología del centro de Madrid muy importante que está trabajando en el Río Tinto. ¿Y sí, por qué en el Río Tinto? Porque lo más parecido a Marte, ¿no? Claro, porque las condiciones extremófilas que hay ahí de pH, pues se parecen mucho a Marte. Cierto. Entonces, bueno, pues hay un proyecto, yo le he traído a Ricardo a mí, le he tenido la oportunidad de traerle dos o tres veces. ¿Proyecto marciano? Pues sí, y bueno, realmente es súper bonito, ¿no? Sí, el año pasado tuve un estudiante en biotecnología que un día me hizo mucha ilusión porque vino y me dijo que había descubierto su vocación. Ah, y bueno, su vocación era la exobiología. Anda. Lo mandé a un curso que hay en Madrid de la Ramón Areces, uh-huh, y bueno, pues vino muy contento, ¿no? Ese es un campo bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Y realmente yo no me atrevo a decir cuál es el futuro de la microbiología. Lo que sí que es que tiene mucho futuro, uh-huh, porque está en nuestras vidas, forma parte de nuestras vidas. Y bueno, pues realmente tiene. No hablamos del mar, se conoce prácticamente, me atrevo a decir, ni el 5% ni el 10% uh-huh de los microorganismos que hay en el mar. Es todo un mundo totalmente desconocido. Uh-huh. Es curioso, pero la microbiología terrestre, vamos a decir que se conoce, no me atrevo a decir del todo, pero sí relativamente bien. Uh-huh. Pero la microbiología marina sigue siendo una gran incógnita. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucho futuro. Claro, y particularmente lo que estábamos hablando aquí en nuestra universidad, hablando de cuestiones de salud, en cuestiones de agroalimentación o, como apuntaba ahora, cuestiones del mar con el CEIMAR, desde luego tiene muchas posibilidades, muchas salidas, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que sobre todo la microbiología tiene un futuro espectacular de investigación. Uh-huh. De investigación. El otro día oía una revista, creo que era Nature o Science, no sé cuál, uh-huh, bueno, una especie de píldora que se va a poder tomar, son microorganismos que son capaces de detectar determinadas enfermedades que podemos tener en el intestino. Realmente me llamó muchísimo la atención, ¿no? Van a emitir una luz, están diseñados para que sean capaces de captar una determinada
emiten una luz y esa luz la coge un monitor, de manera que podemos tener biochip para poder determinar y sobre todo adelantarnos a un futuro cáncer, a una futura enfermedad. Yo creo que sobre todo en el bienestar en general va a ser sumamente espectacular y va a ser sumamente interesante. Adentro ya en la cuestión es puramente del Congreso. Aquí tenemos el programa y apuntaba anteriormente a la sesión de apertura, muy interesante, y quería detenerme un segundo precisamente para que me explicaran mejor cuál es el fenómeno, como decíamos, el fenómeno Biópolis. Ah, Biópolis. Bueno, este programa en principio iba a ser mañana y yo quería traeros aquí precisamente a Daniel Ramón, que aprovecho porque se va a pegar un gran palizón, va a venir tempranito, va a coger un avión, va a estar el día con nosotros, pero no puede estar más. Daniel Ramón es posiblemente uno de los mejores o más biotecnólogos. Daniel Ramón además ha pasado por todos los estamentos, hizo su tesis en la universidad, estuvo en Antibióticos de Madrid, volvió a la universidad y participó directamente en la creación de Biópolis. Biópolis es un centro mixto que está en la universidad, con el CSIC, la Universidad de Valencia, y tiene capital privado y capital público, y bueno, se fusionó hace muy poco tiempo, yo creo que menos de un año, con ADM, es una multinacional, y él me comentaba precisamente que no puede estar todo el Congreso porque está teniendo fusiones con los chinos tienen un futuro espectacular, están en todas partes. Entonces, bueno, los chinos creo que yo pienso que son muy inteligentes, creo que muchas cosas se han adelantado a nosotros, y sobre todo tiene una capacidad espectacular de absorber toda nuestra investigación. Entonces, no puedo decir más, bueno, primero porque será secreto para ellos y porque yo tampoco tengo más información. Porque pero sí, no verdad me cabe que la menor duda. Es un modelo, un referente. Es un modelo referente de investigación, pero sobre todo de investigación aplicada. Y bueno, pues la verdad es que tener a Daniel ha venido aquí más veces, yo lo he traído en dos o tres ocasiones, y bueno, por eso como va a ser la primera conferencia mañana a las 4 de la tarde, va a estar abierta para que vaya a todo el mundo. Muy interesante porque además ya el propio título invita a escucharlo, el salto de la investigación en el laboratorio a la producción industrial, con lo cual ahí puede ser interesante desde el punto de vista de cualquiera, para todos los públicos. De cualquier público, sí. Y además Daniel Ramón tiene una capacidad espectacular de relacionarse con la gente, de hablar, y bueno, transmite, es una persona que transmite con sus gestos, transmite todo un conocimiento de muchos años. José Luis García del Centro, Biología de Sistemas en Microbiología Industrial, también muy interesante. Él va a dar la charla de cierre. José Luis es una persona muy madura, es una persona que sigue trabajando y es una persona que como modelo de investigación en microbiología industrial es también una autoridad internacional. Lo mismo, va a venir casi para dar su conferencia porque tiene muchos compromisos y yo creo que tenerle a estos dos conferenciantes va a ser un auténtico lujo y va a ser un auténtico broche tanto de inicio como de final del Congreso. Gran inicio, gran final y entre medio, ojo, que tampoco decae realmente porque tenemos muchas actividades, sobre todo que me imagino para conocer los avances y la actualización científica, que siempre conviene saber por dónde caminan estos mundos, ¿no? Sí, el Congreso lo hemos diseñado en 5 mesas redondas. Mañana queremos exclusivamente centrarlo en lo que es la microbiología enológica. Hay que tener presente que la provincia de Cádiz, pero y sobre si nos todo habla aquí el marco del vino, de Jerez, profesor. Claro. Entonces el vino es un gran aliciente para nosotros y además que lejos de estar en crisis como hemos pasado, es un sector que se ha sostenido y en este momento están haciendo nuevas bodegas, nuevas iniciativas. El vino de Jerez sigue siendo el vino de Jerez casi que más conocido a nivel internacional y por eso le queremos dedicar el día de mañana con dos conferencias, no tenemos más tiempo, después iremos al Consejo Regulador y los conferenciantes van a ver allí en la bodega de San Ginés, van a hacer una cata, porque además los vinos de Jerez son sumamente curiosos y peculiares, por aquí se conocen muy bien, pero curiosamente se conocen más en el extranjero posiblemente que en España. Queremos que todo el mundo los conozca y después vamos a terminar con visitar la bodega de Lustau, que amablemente nos ha ofrecido sus instalaciones, y bueno, para que los investigadores vean lo que es la crianza biológica, que realmente es algo sumamente peculiar y algo sumamente único, yo me atrevería a decir, en el mundo de la enología. El vino, sector enal. En auge nuevamente. Yo quiero decir que es un aspecto muy interesante, que curiosamente en España, dentro de esta crisis que hemos pasado, que ha cerrado muchas empresas,
pero curiosamente el sector enológico se ha mantenido. ¿Por qué se ha mantenido? Bueno, pues porque se han creado nuevas titulaciones, como el caso de enología. Sí. La Universidad de Cádiz ha sido muy inteligente, en mi opinión. Yo he trabajado mucho con Carmelo y con otros profesores de distintos ámbitos, tampoco ni quiero nombrar a nadie ni quiero olvidarme de nadie, ¿no? Pero ha sido muy curioso y los enólogos que se forman en Cádiz están prácticamente por toda España, especialmente en la Ribera de Duero, tienen realmente allí casi que un pequeño lugar de trabajo y un pequeño lugar de encuentro. Entonces, sobre todo la enología se ha nutrido de gente joven, gente muy ilusionada, porque es muy curioso, muchas carreras el chico lo hace pensando en qué va a trabajar el día de mañana, el enólogo lo tiene muy claro. O va a hacer vino o no se va a poner a hacer fármacos. Entonces es gente muy motivada, con mucha ilusión, con mucha preparación. Es muy curioso trabajar con ellos, es una auténtica delicia. Entonces la Universidad de Cádiz está creando un grupo de enólogos muy buenos, con muchísimas prácticas, con muchos enlaces, con muchas, incluso van a hacer vendimias. Ahora mismo yo tengo un alumno que acaba de venir de Nueva Zelanda, de hacer allí la vendimia. Como allí es el Polo Sur, pues pueden hacer, podemos hacer dos vendimias, una en el Polo Norte y otra en el Polo Sur, claro, podemos hacer dos vendimias al año. Entonces, bueno, se están moviendo de una manera espectacular. Entonces, el sector enológico hay que darle su lugar y hay que darle su papel. Y también veo que en el Congreso, que tienen tiempo, no diré para todo, pero sí que lo van a aprovechar bien, no solo la visita a las bodegas, sino también otro sector en auge, y aquí particularmente en el que está apostando mucho la Universidad de Cádiz, como es las algas. Sí, bueno, las algas es un mundo que también se está apostando mucho la Universidad de Cádiz, con el CEIMAR, por ejemplo. Exacto. Y realmente tiene mucho futuro. En el caso de la depuradora que vas, el profesor Peral, le agradezco mucho tanto las conferencias que va a dar, como el que nos enseña a hacer la depuradora. Es un proyecto europeo, que no es ninguna tontería. Entonces, es un proyecto súper bonito en el cual, utilizando las algas, se pueden depurar las aguas. Matamos dos pájaros de un tiro. Estamos haciendo biotecnología y estamos añadiendo... ¿El proyecto Olgas o claro, Algas? Sí. Bueno, es Algas porque viene de All Gas. Porque, exacto, no porque con doble L. Hay mucha gente que me ha dicho, ¿le has puesto una L ahí y demás? No, no está puesto deliberadamente. Es un proyecto realmente muy interesante. Pero sobre todo lo más novedoso es que después de haber crecido, de haber depurado las aguas, esas algas las utilizan para hacer un bioreactor y para hacer biogás. Exacto. Entonces, bueno, ellos tienen un cochecito que los congresistas verán y que está funcionando. ¿Es esto el futuro? Bueno, pues no sé si es el futuro, pero, por ejemplo, todos los autobuses de una ciudad relativamente pequeña, como puede ser Chiclana o Cádiz, me da igual, pues bueno, posiblemente nos estemos adelantando. Claro. Es un proyecto europeo, los proyectos europeos siempre van delante de la realidad, pero es probable que esto que hoy en día es un proyecto sea el futuro. Exacto. Hay que tener en cuenta que el petróleo, pues tarde o temprano se acabará. Yo recuerdo cuando estudiaba que nos decían petróleo para 20 años, no, hay petróleo para más años, pero cada vez cuesta más. El petróleo está totalmente, lo hemos visto estos días, un poquito de inestabilidad y enseguida sube el barril. Entonces, bueno, pues habrá que ir a otros sistemas alternativos, no contaminantes, que no gasten productos realmente que están ahí un poco como de reserva, y esto realmente tiene un futuro espectacular. Y en esto la UCA tiene mucho que decir, el CEIMAR y la Facultad de Ciencias del Mar, la verdad que sí. Pues nada, profesor Jesús Cantoral, ha sido un placer, le deseo lo mejor. A partir de mañana da comienzo el 7º Congreso Nacional de Microbiología Industrial y Biotecnología Microbiana. Que les vaya todo muy bien y que aprendan mucho, que bueno será para la universidad y no solo. Sí, gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Yo creo que siempre se ha dicho que la universidad está encerrada en su torre de marfil. No es el caso. La microbiología y este congreso precisamente pretendemos hacer que la sociedad vaya, que se entere y bueno, aprovechar realmente el caudal de estos investigadores que realmente son de un alcance, casi todos ellos, internacional. Muchísimas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad. Pues felicidades por la iniciativa y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos ahora una pequeña pausa y a vuelta de publicidad ya les emplazamos a la retransmisión en directo hoy en el Salón de Plenos, que ya saben que se celebra hoy, pleno extraordinario de presupuesto en el Ayuntamiento de Cádiz. Pausa y nos vamos al Salón de Plenos. Hasta ahora.